Cristian, buen día, ¿cómo estás? Karina te habla. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Cristian. Bueno, estábamos aquí charlando un poquito sobre la producción y lo que tiene que ver con esta caída en lo que es la soja y el maíz. Y bueno, me imagino que estos guarismos, estos datos que se dieron en este 22-2023, tiene que ver principalmente con las consecuencias y este escenario climático que tenemos en la Argentina. Tal cual, vos sabés que, bueno, estamos todos un poco. No salimos del asombro, ¿no? De cómo se ha dado esta campaña, ¿no? Porque, bueno, un poco lo que estábamos contando es que fue un poco una pinza, ¿no? Que empezamos con condiciones, pero totalmente secas. Bueno, estábamos contando que fue peor que la peor campaña, que la 2008-2009, que fue una campaña que comenzó muy seca. Fue incluso peor que esa. Este año hubo un récord de área que no se pudo sembrar. Estamos hablando de más de 1 millón de hectáreas que no se pudieron sembrar en soja. Y después este final que está siendo más seco que la 17-18, que fue el problema ese que tuvo, ¿no? Que empezó con agua hasta mediados de diciembre, después se secó muy rápido y tuvo un final extremadamente seco en febrero y marzo. Y con estas temperaturas, con esta falta de agua, la estamos superando. Entonces, estamos realmente. Es como que, un poco hablando con los asesores, es como que casi no hubo posibilidad de sortearla con ninguna fecha de siembra. Bueno, estamos hablando que las hojas que están un poquito mejor son las que se sembraron, las que se pudieron sembrar más en fecha, en octubre, y que pudieron escapar más a estas condiciones que fueron tan, 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 tan. Esto es realmente destructor para los cultivos. Por eso, bueno, estamos viendo que cada día, bueno, aumenta el área perdida, que los rendimientos se vienen más abajo. Y bueno, lo último que estuvimos sacando este miércoles fue un recorte de 7 millones y medio para soja y maíz. Estamos hablando de que ya se perdió el 45% de soja de lo que se estaba esperando como un escenario normal, de los 49 millones que arrancamos pensando cuando se estaba sembrando. Hoy estamos hablando de 27. Y en maíz, bueno, un 35% respecto a lo que se esperaba. De los 54 que teníamos en vista, estamos hablando de 35. Y yo creo que ya con estas condiciones hay que hablar de 2 millones menos y de más áreas sembradas. Estamos hablando de 2,6 millones, pero el horizonte de las 3 millones de hectáreas, yo creo que ya está con estas condiciones. Lamentablemente son pérdidas que ya están concretadas. Así que bueno, no sacamos un informe y ya estamos pensando en seguir ajustando. Cristian, buenos días. Diego Pípero te saluda. La verdad que leyendo el informe que generó la bolsa, yo lo leía y bueno, un poco la misma sensación. Si vos decías eso, que estaba sorprendido, yo también me sorprendía porque no es solo la menor cantidad de superficie o área sembrada útil, sino también los rindes por hectárea. Que por lo menos en el informe que pudimos leer de un mes del análisis que hacían en febrero al que se hizo en marzo, también bajaron los rindes por hectárea. Sí. Estamos hablando de rindes. A ver, yo no lo tengo a mano, tal vez me podés ayudar un poquito, pero estamos hablando, por ejemplo, Entre Ríos 11 quintales para toda la provincia. Acá, Santa Fe, ¿cuánto estamos? 21, 22 quintales. 20, no me acuerdo si 21 o 23 quintales. Estamos hablando de 24 quintales para Córdoba. Para contarle un poco a la gente, estos Claro. números tendrían que estar 10 o 15 quintales más arriba, Claro. por lo menos 10, 12 quintales para hablar de rindes más o menos normales. Sí, uno los ve y son, digamos, a Yo ver, dato cuando para la leía. región, vamos a hablar un poquito de la región, ¿no? Que está, es un poco Claro. más lo que vemos, lo que todos sentimos. Acá región núcleo, que bueno, que siempre le decimos a la gente qué es la región núcleo. La región núcleo son los mejores suelos de Argentina. Bueno, acá de alguna manera estuvo el ojo de la sequía, y acá datos que estamos dando. Por ejemplo, acá ya estamos calculando que se perdió de los 20 millones que se esperaban cosechar, estamos hablando de 6 y medio, o sea, ni siquiera media cosecha. Estamos hablando de la Un tercera parte tercio. de la cosecha que se Claro. podría llegar a levantar, y yo ya tengo ganas de volver lamentablemente, a seguir recortando, porque estos efectos de las temperaturas que estamos teniendo ahora, con la falta de agua,
Es realmente desastroso el efecto que tenemos cada día que pasa con estas condiciones. Eso es lo que está muy preocupante. Así que, bueno, en maíz también, maíz tardío, que fue un poco, digamos, la forma la estrategia de tratar de tener rindes, de sembrar tarde, se sembró mediados de diciembre, bueno, incluso faltó el agua, se sembró hasta Claro. todo enero. Y estamos hablando de que teníamos la posibilidad de 80, 90 quintales y realmente estamos hablando de 40, 50 y se siguen cayendo los rindes, ¿no? Claro. Entonces, sí, realmente esto es el peor momento de la agricultura moderna. De los últimos 20 años, esta es la campaña más compleja porque ya te falló el trigo, te va a fallar. De soja estamos hablando casi de un 50% de producción perdida a nivel nacional y sabemos que la cuenta sigue. A nivel maíz, el maíz le está copiando los pasos, está siguiendo ahí atrás, un poquito menos, pero está siguiendo igual. Y vos no sabés dónde termina esto, porque Claro. bueno, no sabemos cuándo realmente puede llover de forma importante, pero ya sabemos que estos eran momentos críticos donde era fundamental tener una lluvia esta semana, por lo menos para darle un parón a esto. Claro, porque no es que el campo, la producción agropecuaria necesita mucha o poca lluvia, digamos, no es solo la cantidad de agua, sino también los momentos en los que se produce la lluvia, como para que la producción de ese año o de esa cosecha sea buena, mala o regular. Digo, no es solamente la cantidad, sino también el momento en el que se produce. Tal cual. Vos sabés que la tercera semana de febrero, hablando de la oportunidad, es una semana estratégica para la producción de soja, porque en la tercera semana se da el periodo crítico de la soja, de buena parte de la soja de primera que se siembra en la región pampeana. Entonces, no solamente que no te llovió, sino que desde la tercera semana tuvimos una helada y después tuvimos una Claro. ola de calor que prácticamente no se descontinuó y que todavía sigue en pie y Claro. sin agua. Tuvimos lluvias la semana pasada en el oeste, algunos milímetros de 15, 30, 40 mililitros muy aislado en el oeste de Córdoba, después un poquito mejor Santiago, Jujuy, Salta, y después hubo unos milímetros también ayer en La Pampa y el sur de Buenos Aires, pero gran parte de la región pampeana está cocinada desde ese momento, y aparte de ese momento, la tercera semana de febrero, era también muy importante porque tenías a los maíces tardíos también en ese periodo crítico. Y aparte, vos ya venías sin agua. Te cuento un Claro. dato. Estábamos calculando que acá en Región Núcleo, digamos, para contarle un poco a la gente, de los últimos 3 años, como si un año no tuviera llovido. En concreto, están faltando 950 milímetros. Esa es la cuenta, ¿no? Que es realmente un año de lluvias. Y cada vez que lo estamos analizando, nos damos cuenta que no solamente para la región núcleo, sino para gran parte de la región pampeana, esta situación de falta de agua. Entonces, arrancaste la campaña con el tanque en cero. Y saliste a la ruta, ¿no? Claro, Saliste claro, a esta claro. No hay campaña que encima manera, fue no hay desastrosa, ¿no? manera, Entonces, bueno, claro. por eso estamos hablando de tanta pérdida de área. No hay humedad que le llegue a los países para soportar esto y por eso los lotes se pierden. Bueno, esto, digo, para la gente que, no es para la gente que nos escucha, porque la gente que nos escucha sabe de cómo funciona, pero digo, viste, por ahí para desmitificar un poco esto de que para que haya una producción de grano, del grano que sea, digo, de cereales, oleaginosa, digamos, la materia que sea, hay mucho trabajo detrás. Y se tienen que dar un montón de condiciones para que eso ocurra. No es solamente, digamos, ir caminando, tirar una semilla y que crezca. Porque para que la planta crezca necesita absorber una cantidad de nutrientes que le da la tierra. Y si la tierra no tiene esas condiciones, esos nutrientes, pasa lo que nos está pasando ahora. Bueno, no hay. Básicamente, la planta no crece. Tan fácil, tan sencillo, tan básico, elemental como eso. Decime una cosa, Cristian, ¿hay una dimensión, digamos, del impacto en términos de divisa, económico, de esta pérdida de producción?
Bueno, mirá, a ver, Ya sé que nosotros me vas a no decir, hicimos nunca el número de me vas a los decir números, pero bueno, los chicos de economía han estado haciendo algunas algunas cuentas con estos cuentas. números y están hablando de que sería equivalente a los 3 puntos del PBI, nada más que teniendo en cuenta los tres cultivos. Lo que falló, la pérdida que hubo en trigo y bueno, sumando lo que pasó, soja y maíz. Así que, y bueno, estamos hablando de los tres cultivos más importantes de Argentina, pero bueno, no es lo único afectado por la sequía, ¿no? Así que Sí, porque hay un el montón de economías término a regionales la parte también. económica viene complicada, ¿no? La soja es un indicador económico, Claro. es un indicador de cuántos dólares va a disponer de Argentina. Por eso, bueno, también, digamos, genera también otro revuelo más, otro miedo más, y en un año tan complicado, bueno, tener una situación de una producción de soja que no sabe si va a llegar a 25 millones, bueno, es un escenario complicado. Y en términos de no sé si esto, digamos, lo tienen estimado, pero digo, en términos de dólares de exportación, estamos hablando antes en el programa, viste, de la cantidad de faltantes de insumos, inclusive para la industria, o especialmente para la industria, de insumos importados. Y gran parte de esos insumos importados se pagan con dólares que aporta el campo. ¿Se tiene más o menos alguna aproximación del impacto en las exportaciones? No, no, solo en digamos, esos 3 puntos del PBI serían alrededor de cuánto, 15 mil millones de dólares, 20 mil. Sí, creo que el número algunos hablan de 14 mil, 19 mil millones, creo que ese sería el número duro, sí, es un número realmente importante, ¿no? Claro, pensando en exportaciones de Y 80 yo, mil millones de dólares. bueno, como no soy economista, pero bueno, todos vamos siguiendo lo que va pasando Claro. y bueno, yo cuando una cosa rara que veo al estar haciendo los informes es cómo cada vez que salimos siempre, y hay un impacto del informe en el dólar blue cada vez que sale, ¿no? Siguiendo con esto que vos decís, generalmente, bueno, son indicadores que están tan ligados a lo que va a pasar con la reserva de dólares, con lo que se va a poder importar, bueno, que terminan, viste, siendo referencias de cómo se va deteriorando nuestro peso. Bueno, o sea, son cosas que lamentablemente están muy muy asociadas, ¿no? Aparte, bueno, te cuento, te llevo para otro lado, te cuento que Sí. acá, digamos, no solamente fueron 3 años sin falta de agua y vos estás viendo lo que está pasando en este año, sino que fue un año donde se pagaron alquileres carísimos. Fue un año donde se convalidaron alquileres 2 quintales por encima de lo que se venía pagando, ¿no? Entonces, ¿por qué región núcleo se pagaron alquileres más caros, siendo que veníamos con 2 años de sequía y había otro año más en juego? Bueno, ahí hay cuestiones también que tienen que ver con el tema de economía, porque bueno, como no estábamos, cuando se estaban arreglando los alquileres, no estaban estos planes de soja 1, soja 2, el precio de la soja no estaba siendo ajustado por inflación, y entonces los arrendatarios ajustaron por el valor. El tema es que ajustaron una moneda que terminó estando alcanzada por el valor del dólar de alguna manera por estos planes. Entonces, bueno, eso te generó otro cuello de botella enorme, eso te genera aparte unas pérdidas económicas que son muy fuertes, y no solamente estás hablando de que se perdió todo el capital de trabajo acá en la región y buena parte de las tres principales provincias productoras, sino que vos estás hablando de que no se van a poder pagar los alquileres y que vas a ver en muy poco tiempo cómo se van a caer las cadenas de pago. Y Claro. eso ya, el principal la principal víctima va a ser el interior, ¿no? Así que bueno, ojalá, no siempre, siempre decimos que ojalá que haya buenas noticias, ojalá que empiece a llover por lo menos para empezar a tener, para plantear una campaña de trigo importante, pero bueno, la verdad es que seguimos con una ola de calor que va a seguir hasta el miércoles, jueves, y bueno, a ver cómo sigue el otoño, a ver si empieza a llover para darle vuelta a esto.
Sí, ojalá que así sea, Cristian. La verdad que sí, ni siquiera hablamos del impacto en los animales, la gripe aviar, que ahora se empezaron a detectar granjas con este virus, digamos, con lo que esto también termina impactando en la economía, en la mesa de los argentinos. Así que digo, bueno. Nada, coincido con vos desde el punto de vista de la aspiración, de lo que esperamos que se empiecen a regularizar, a normalizar un poco los regímenes de agua para mejorar la tierra y que empiece a levantar, por lo menos que la cosecha de trigo, como decís vos, venga, se pueda laburar mejor. Bueno, Cristian. Cristian, ¿perspectivas con este escenario que vos nos planteabas para este año? Bueno, perspectiva. Estamos todos esperando que esta niña, esta tercera niña que se hizo tan famosa y que nos dejó un golpe tan grande, ¿no? Tiene que ver con la niña, con todas las cosas que han pasado, ¿no? Estamos en este momento, por ejemplo, con un centro de alta presión que hace que no ingrese agua, ¿no? El frente ese que te contaba antes, esas tormentas que se dieron en el sur de Buenos Aires llegaron hasta Aedo y hasta ahí pararon. Es como que estamos por ahora con un paraguas encima que hace que no llueva nada por este centro de alta presión. Y también tenemos al Atlántico sumamente caliente, que bueno, de alguna manera está explicando esta enorme ola de calor que no se termina, ¿no? Pero lo que estamos esperando es esto, que el jueves, miércoles, jueves, se dé un cambio de temperaturas, que entre un frente. Está todo muy inestable, pero bueno, estamos viendo si está la posibilidad de que cambie el aire y que con eso llegue una tormenta. No sería una tormenta importante en milímetros, pero sería agua que estaría llegando a toda la región central. Así que bueno, con mucha expectativa, porque aparte hay mucha inestabilidad. Esas tormentas que se dieron en el oeste, que yo antes contaba. No se pudieron pronosticar de la inestabilidad que hay en la atmósfera. Así que bueno, cruzando los dedos para que miércoles jueves llegue el agua a la región y bueno, esta ola de calor que ha sido tremenda, llegue a su fin. Cristian, muchas gracias por este contacto. Por favor, un gusto, nos vemos. Buen fin de semana. Gracias, gracias igualmente. Bueno, allí hablábamos con el ingeniero agrónomo Cristian Russo, él es jefe de la guía estratégica para el agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, haciendo un repaso de cómo fue la producción de soja y maíz en este 2022-2023, con, bueno, rendimientos muy bajos y todas las perspectivas y todo este escenario que él nos planteaba durante este 2023, que, como también lo hablábamos anteriormente, repercute en varias áreas comerciales, de empresas también, no solamente lo que tiene que ver, con el campo.